Sí, en la última oportunidad que habíamos charlado, que justamente fue en la primera jura que se hizo del colegio, habíamos tenido una charla. Nosotros todavía estamos obligados por ley a pasar una etapa de 120 días para llamar a matricularse a todos aquellos que se crean con derechos a hacerlo, sobre todo si tienen la condición de idóneo, ¿sí? Este plazo vence a fines de julio, así que estimamos que para mediados de agosto estaríamos cumplimentando con la exigencia de la ley y a partir de ahí sí ver futuros proyectos entre los cuales estaba justamente ver de hacer algún tipo de convenio con alguna universidad que dicta esta carrera aquí en nuestra provincia para brindar una pasantía a los chicos que egresan, para que vayan viendo un poco cómo es el trabajo realmente en la calle, el trabajo del inmobiliario, del corredor inmobiliario en la calle, muy lejos de lo que depara, ¿no es cierto?, la teoría adentro de un aula. La realidad en la calle es otra, cómo moverse, cómo gestionar distintas cosas en distintos entes, y bueno, todo eso por ahí estaríamos en condiciones de hacerlo a través del colegio. Es un proyecto, un estudio que realmente nos interesa y esperamos poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces entiendo que estaríamos empezando con esto, con estas conversaciones, con este proyecto, terminando este mes de julio para empezar a las conversaciones y alianzas, me imagino también. Exactamente. Dentro de los proyectos que tiene el colegio, este es uno de ellos, ¿no es cierto? También otro de los proyectos que venimos trabajando justamente con la legislatura es la creación de un espacio a donde cada colegio que hoy no tiene sede propia pueda contar con una. O sea, es algo que por ahí nos entusiasma mucho, más a nosotros que recién empezamos, poder contar con esta ayuda realmente es importante. Con la firme convicción de que se debe llevar a cabo un trabajo interdisciplinario para mejorar el servicio a la comunidad. Estamos seguros de que cada uno de los que aquí reunidos podemos tener visiones o puntos de vista diferentes que tienen que ver con el enfoque de cada una de las profesiones, que justamente lo que debemos buscar es enriquecernos con estos aportes y visiones por un bien común, nuestro cliente, que más que cliente debería ser nuestro beneficiario. Beneficiario de lo que desde cada una de las profesiones le podemos aportar. Insertar y comprometer a los jóvenes en el trabajo institucional, en el aporte para la profesión y la continuidad y la continua capacitación personal. Dar un puntapié en un comprometido trabajo interdisciplinario con las diferentes profesiones y actividades que tengan competencia en el servicio inmobiliario. Motivar a los jóvenes al compromiso con la sociedad, cada uno dentro de su competencia. Comprometer a las comisiones directivas senior a acompañar, motivar y posibilitar espacios para el desarrollo de los jóvenes. Ampliar el horizonte en el trabajo institucional con la intención de llegar al interior de la provincia, al trabajo interprovincial, internacional, para unificar criterios y mejorar los servicios con los aportes y conocimientos venidos de diferentes sectores. Referenciar a la ciudad de Posadas y a la provincia de Misiones como generadora de espacios de discusión interdisciplinaria entre los jóvenes que hoy comienzan y mañana serán los responsables dirigentes de distintos ámbitos. Exhibir nuestra ciudad y provincia como destino turístico, poniendo la vista a sus bellezas naturales y la hospitalidad y calidez de su gente. Esto es el objetivo del Congreso y qué es lo que va a quedar. Que es lo que tiene que quedar. Así que dejo la mesa abierta y solamente quiero dar lugar al joven de la Cámara, sí, al joven, nuestro representante joven, que es uno de los motivadores también, a Martín Bistoletti, corredor inmobiliario. Martín, te doy la palabra. Llevar adelante la coordinación de las demás instituciones jóvenes, ¿sí? Estamos trabajando con todos los jóvenes de arquitectos, notarios, abogados, contadores,
y se están sumando, se están por sumar otras, otros colegios, ¿sí? Bueno, la idea es, como decía Luis, nuestro presidente, tratar de realizar, ¿no es cierto?, un trabajo interdisciplinario en los desarrollos que tengamos y donde todos los actores de diferentes profesiones se involucren, ya que en cierto desarrollo, cierto, en cierta organización de algunos proyectos, tienen que ver. Como decía Luis, el abogado que tiene que armar un fideicomiso, o notario, que también puede ser, el arquitecto, diseñadores, dibujantes, o sea que ahí tenemos una relación entre todos interdisciplinaria espectacular. Lo que necesitábamos nosotros era unirnos, ¿no es cierto?, conocernos un poco, si bien sin tener ningún tipo de diferencia, que es lo que hablamos con los chicos cada vez que nos juntamos, y bueno, y tratar de lograr eso y trabajar todos juntos. Creo que eso, eso va a ser muy, muy bueno para la sociedad, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es la idea del Congreso, ¿no es cierto? Es tratar de juntarnos todos los profesionales y tratar de trabajar juntos en algún proyecto, ya sea de la ciudad o privado, donde podamos, es lo que hablábamos, por ejemplo, con arquitectos. Si me dejan explayarme un poquito, porque acá, por ejemplo, con Vanina, le estábamos pidiendo ideas para hacer talleres antes del Congreso, ¿sí? Interdisciplinario entre todos. Ellos nos están apoyando mucho, notarios también nos están apoyando muchos, y ellos tienen una modalidad, hoy en día nos van a presentar una forma de talleres y de que se integren en esos talleres todas las profesiones, ¿sí? Como para llegar al Congreso, ¿no es cierto?, ya con una afinidad entre los jóvenes más clara. Así que, bueno, ese es el objetivo nuestro principal, ¿no es cierto? También está Agrimensores, Meli, que nos ayuda un montón. Así que le pido por ahí disculpas por algunas demoras, pero no es fácil llevar arriba o adelante un Congreso, ¿no es cierto? Así que si me permite Luis, me gustaría darle lugar a Vanina Gauna, que es la arquitecta, presidente del colegio, en donde nos iba a exponer hoy una modalidad como para arrancar los talleres de acá al Congreso.